Sergio nos dejó en la esquina para más rápido meterse al highway. Oigan, las viejas suscriptoras van a recordar por aquí esta esquinita y esta calle. Cuéntenme quién me ve desde que yo viví aquí. Cuéntenme por allá por Facebook o Instagram. Ya le mandé mensaje a mi amiga que ya en 10 minutos llegaba. Bueno, hace rato, ¿verdad? Pero ya andamos por aquí por los viejos rumbos. Hola, amigos, yo estoy aquí con mi amiga. Me vendí algunas cositas, unas pijamas bien bonitas. Luego se las enseño. Ahí andan los pequeños. Y pues aquí tiene ella su pequeño changarro. Pues nada, ando viendo las pijamas porque se las voy a cambiar. Me dio unas S, pero ya le dije que ya no estoy tan delgada como antes. Así que me voy a llevar unas medianas. Y los pequeños andan felices por aquí jugando. Creo que ya se llevaron los juguetes estos. Pues aquí andamos, amigos, a ver si ahorita voy por un poquito de carne a las tiendas. Dame la mano, pa. Ven. Mi amiga me va a invitar una agua de horchata. ¿Cómo? Oigan, pasé aquí de rapidito a la panadería. Una panadería donde ahí tienen, por este lado, ahí tienen el pan fresco. Y aprovechando que ando por aquí, pues pasé a comprar. Estoy viendo estos pastelitos bien chiquititos, como para la Katy, así para su cumpleaños. Lo malo que estamos tan lejos. Sí. A ver. Oh. Entonces, ponerlo aquí de este lado. Oiga, ya pasamos aquí al parque. Mi amiga me compró un agua. Le compré esto al día. Y pasé a comprar también pan. También compré un poquito de carne por aquí, unos nachos. Y por ahí anda mi amiga con Katy y Liam. Pasamos a este parque que las que tienen mucho tiempo viendo saben, conocen este parque. ¡Wow! A ver, pero vete pasando así, uno por uno. No, mira, de uno te agarras así, te agarras de aquí. No puedes, ok. Y mi carne por allá botada, amigos, ven. Ya está, de aquí le echo un ojito. Sí, son lentes. Oigan, les he dado la cara en todo el día. Ya andamos aquí en Nueva York. Bueno, ya hasta nos vamos. Venimos a echar gasolina rápido. Aquí la gasolina se la tienes que echar tú mismo. Aquí en Nueva York así es. En otros estados como en Nueva York se te tienen que poner ellos mismos. Bueno, tienen gente trabajando. Ay, huele bien rico a comida. Comí un tamal ahí con mi amiga. Les compartí la historia en Instagram. También fuimos a unas tiendas mexicanas a comprar nanches, no sé cómo lo llamen. Pues nada, estoy muy contenta, me la pasé muy bien allá en la casa de mi amiga. Wow, para que Liam se duerma está difícil en el carro, ya se durmió. Es que los hicimos caminar un buen. Y pues sí, amigos, perdonen que no les pude grabar un poquito más, pero como que ustedes saben, me da un poquito de pena grabar ahí cuando hay más gente, con mis amigas o así. Pero con ella tengo un poquito más de confianza, así que por eso pude grabar un poquitito, lo poquito que vieron bueno, ahí en su casa, ¿verdad? Ahorita nos vamos a ir para la casa. Nos vamos a comprar comida al Vista Hermosa, que es un restaurante mexicano. Pedí cuatro alambres. Mi cuñado va a comer, somos tres, pero pedí uno más. Hay un poquitito de... Nada más, así un pequeñito. Casi nada, un poquito de tráfico. Lo bueno que Sergio está acostumbrado a manejar como los neoyorquinos. ¿Te modificas? ¿Cómo? Ah, New Jersey, sí, ya. Ahorita me transformé así como modo New York. Allá a modo neoyorquino más. No, ¿cómo le llaman?
La Kate ya anda comiendo aquí de este lado. Sí, agua, mi amor. No se habla con la boca llena, ¿ok? No se habla con la boca llena. Ya terminamos de comer, pero esta pequeña es la última. Le platicaba a mi amiga hace rato que mi planta se me está muriendo. Ella me dijo que puede ser tal vez que le esté yo echando mucha agua. Miren, se vino bien fácil. No sé qué le esté pasando. Pues nada, voy a cortar estas. Ahorita las voy a podar. Y espero que pronto le salgan más. Así que pues, voy a hacer eso. Voy por mis tijeras. Porque miren, aquí le podé la anterior. Y le salió esta. Y está saliendo mega rápido. Así que pues voy a ir a podarla. También de este lado, compré algunas cosas. Miren, compré nanches, no sé cómo le llamen, yo le digo nanches creo, o nanches, no me acuerdo si con E o con I. Ya saqué las cosas porque se me apagó la pila y la puse a cargar, pero miren, compré 3 libras de longaniza. Mi amiga me recomendó mucho esta carnicería y yo antes compraba ahí, pero ustedes saben, van cambiando los proveedores y así, esta salsa no. También compré 3 libras de cecina, creo, no, 2 y media, vean, $22. Es que está mega cara ahorita la carne por aquí, no me acordaba. También compré 2 vasitos de nanches. Estos chocolates Carlos V son mega ricos, pruébenlos si los venden en alguna tienda mexicana, si es que ustedes no son mexicanas. Y pues los que viven en México conocemos estos chocolates que son mega ricos. También compré, de hecho yo le pedí una de carne enchilada, pero me dio 2 libras y media casi, no, 2 libras.2. También compré pan, no recuerdo, creo que sí les grabé, ¿verdad? Perdónenme, es que no me acuerdo muy bien. Compré un poquito de pan, ahí viene. Y pues, nada más, eso es todo lo que compré. Ah, ya, mi amiga me compró un agua, pero creo que ya no les grabé eso, o sí, no recuerdo. Disculpen si les estoy repitiendo porque no me acuerdo. Oigan, y yo de este lado, ya Liam ya le trajo los zapatos a su hermana y él se las está poniendo. Le dije que yo se las ponía, pero me dijo que él quería ponérselos, ¿verdad, papi? ¿Tú eres el hermanito mayor? ¿Sí? Dice que sí, moviendo la cabeza, no sé si lo vieron. Pero de repente son unos niños bien lindos, amorosos, obedientes, y de repente no. Pero ustedes saben, es muy normal. Los que sí no son obedientes son estos dos, este par. Yo te ayudo, yo lo hago. Y digan, ahorita en lo que se descarga, pues aquí tengo, se están cargando mis videos, vean aquí. Voy a grabar unos TikToks. Por aquí tengo esta lamparita, que vayan a mi TikTok, de ahí les hablé de ella. Vean, es un pequeñito aro. Lo voy a utilizar. Está mega bueno, me costó, bueno, vayan a mi TikTok para que vean cuánto me costó. Mega, mega barato, más de lo que ustedes pueden imaginar. Pero bueno, los dejo, le voy a poner los zapatitos a Katy. Porque ella estaba con su papi allá adentro, viendo la tele, pero es que hace rato estuvimos aquí, pero ya nos metimos. Y oigan, de seguro mi maquillaje ya se debe haber desgastado lo más posible, pero quiero ponerle el pequeñito aro a mi cámara, pero no me voy a ver si se lo pongo. Vamos a ponerlo, no es al revés, vamos a ponerlo por acá. Oh, ahí quedó bien, a ver, espérenme. Bueno, me veo como que muy blanca, ¿verdad? Pero siento que se ve mejor. Pero siento que también así me van a ver mucho. Si es que los vecinos me llegan a ver. Porque hay casas de 2 pisos. Y pues yo creo que sí alcanzan a ver para acá. Pero la verdad que siento que se ve mejor. Ahorita voy a ver en la cámara qué tal se ve. Vamos a acomodarse el cabello. De seguro ya traigo mi maquillaje corrido. Ustedes saben, muy normal. Del tiempo de calor y uno suda. Y eso que mi cara no es tan grasosa. Terminé de maquillarme ahí en la casa de mi amiga porque llevamos algo tarde. No estoy segura qué fue lo que Sergio le hizo a su carro, pero el carro tenía que estar ahí 2 horas enfriándose porque no sé qué es lo que le iban a cambiar. Por aquí les escribo, ¿no? La verdad yo no sé mucho eso de carros y modificarlos y todo eso. Entonces estuve bastante tiempo con mi amiga, me la pasé mega mega bien. Ella es una amiga de hace muchísimo tiempo, la conocí cuando estaba embarazada de Liam. Sí, tengo como 5 años conociéndola, conozco a sus niños. Uno de ellos ya se graduó, felicidades Chris, si es que ves el vlog. Mi amiga la estimo demasiado, siento como si fuera una hermana más. Nidia, no te pongas celosa, Nidia es mi hermana. Pero tengo mucho tiempo conociendo a mi amiga. La verdad que es una persona con la que me siento como que muy en confianza, así como para ir a su casa y quedarme un rato y así. Y pues yo la avisé que iba por bastante rato, porque Sergio me dijo que sí se va a tardar un poquito. Entonces le dije, ya me voy con mi amiga, hace mucho que no la veo. Es que nada más he ido así de entrada por salida. Y pues sí me da. Enséñales tu reloj. Sí, ahí se ve en la cámara.
Estuvimos bastante tiempo, terminé de arreglarme ahí. Estuvimos ahí echando el chisme, las dos. Echando la chisma, como dicen por ahí. Fui a la carnicería, regresamos. Y hubiéramos ido de shopping, ahí pues está Marshalls. Les digo ahí, esa área es mega buena. No, Marshalls. Ajá, en esa, o hubiéramos ido por un Starbucks así, que me compró un agua de horchata mega mega rica, así que no le pide nada a Starbucks. Hubiéramos ido a comprar, pero iba a comenzar a llover. De hecho, casi cayó muy poquito y le dije, no sabes qué, vámonos. Y ahí venía yo con las bolsas y con la Katy y ella ya agarrando a Liam, y ayudándome con las bolsas porque ya veníamos de rápido. Dice, ya de haber sabido me traigo mi carrito. Allá en Nueva York usan mucho sus carritos para la comida. Pues sí, pero la pasé mega bien, amiga, muchas gracias. Me sentí muy en confianza, muy cómoda. Gracias por recibirnos, darnos techo. Esos muy benditos, mis pequeños, pues se la pasaron muy bien. Ya teníamos mucho tiempo que no nos así como que visitábamos. Y ya le dije, bueno, ¿desde cuándo? Desde antes de llegar a su casa le dije que tiene que visitarme. También ella quiere visitarme, ojalá que pronto nos podamos ver. Pero es para eso, espero antes tener el grill. Estamos entre eso de que vamos a ver los grilles, asadores, perdón, allá a Home Depot o así. Es que también siempre se me olvida. Ando ocupada o así, quiero ver en Amazon, y quiero ver en YouTube videos de cuál es el mejor grill y así. Y es que quiero un grill de esos que son, no sé cómo llamarle, que son como de gas, pero también tiene una parte para carbón, porque también siento que es como que muy esencial y es más rico, yo creo, que hacer las cosas al carbón. Así que pues ya veré. Elian me está viendo aquí, me está escuchando, creo que se está durmiendo con mi plática, ¿verdad? ¿Te gustó ya la casa de Gaby? ¿Sí? Así que, amiga, pronto visítame. Y pues nada, amigos, aquí voy a seguir editando. De hecho, aquí ya se... cámara. Sí, mi computadora ya se cargó el video, porque el vlog donde les grabé cuando estamos armando, bueno, los chicos están armando los sillones, está muy corto, así que lo voy a hacer con dos, porque ustedes me piden vlogs más largos. Así que de esta manera sirve que les subo dos videos y al mismo tiempo nos ponemos más al día, y pues ustedes disfrutan los vlogs un poquito más largos. Una chica me dijo, Mariana, de hecho saluditos, me dijo, Mariana, haz vlogs de una hora, pero no tengo tanto contenido, como que es que es difícil, así como que grabar una hora. Estos pequeños, normal, peleándose como siempre. Ajá, pero sí, trato de hacérselos un poquito más largos, de 20 minutos, aunque a veces algunos quedan cortos de 15, disculpen, pero esos días voy a tratar de subirle dos vlogs o así. Allá me estoy viendo muy blanca, creo que está muy fuerte la lámpara. A ver. No, de hecho es la más bajita, vean, aquí parezco fantasmita. Bueno, ya la apagué, siento que me veo mejor así, un color más oscurito, que ya me veo muy pálida. Pero bueno, amigos, aquí estos pequeños detrás peleándose, yo los dejo por el momento. Me parece que van a haber peleas, Sergio compró una pelea de la UFC, nos gustan ciertas peleas. Yo no veo todas, yo veo algunas, como que de algunos peleadores. ¿Se llaman peleadores? Creo que sí, que ya hemos visto anteriormente, o por lo regular los peleadores, porque son mexicanos, pues aquí la patria te llama y como que quieres verlos, pero pues yo no veo todas. Ahorita creo que están comenzando algunas peleas y mejor me vine para acá a estarles editando, amigas. Así que por el momento los dejo. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Por aquí le ando dando una pasadita al counter, a la barra de la cocina. El día de ayer sábado, pues como anduvimos en la calle, no estuve aquí en la casa, pues sí, mi barrita ya está un poquito sucia. Vamos a darle aquí una secadita. Si se preguntan qué es esto, es el cargador de mi cámara. A ver si ahorita lleno esta cosita, porque a veces está flojera y lo saqué de rápido. Así ustedes saben, cuando uno anda cocinando, hace las cosas como que lo más rápido posible.
Ya limpié la estufa aquí de este lado. Y oigan, estoy en el dilema de qué hago. Ya le fui a preguntar a Sergio si huevo con longaniza o huevo en salsa verde. Ay, no sé cuál. También me dijo que no sabe cuál que yo decida. Estoy en ese dilema. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es que luego la salsa, el huevo en salsa verde como que me sale un poquito agrio. Entonces me sale a mí como que no sé por qué. Yo creo que voy a hacer de longaniza. Compré demasiada. Ahorita voy a investigar si la puedo congelar. Porque la quiero guardar para el 4 de julio. No me acordaba que viene el 4 de julio, que es la independencia aquí. Y pues se celebra así como que haciendo una carne asada, barbecue y así. Amigos, por aquí ya está el huevito con longaniza. Ya ando calentando por aquí las tortillas. Por ahí cayó un poquito de longaniza, creo. Pero pues esto va a ser lo que vamos a almorzar por aquí, así que provechito. Ya terminé de comer. Almorzar, perdón. De hecho, también los pequeños ya almorzaron, se despertaron un poquito después. Mi rutina del día es venir a juntar estos muñequitos. Este es de Katy, el Baby Yoda. Nada más que los perritos se lo trajeron. Este lo voy a poner por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo por aquí. El día de hoy vamos a ir a Home Depot, pero a ver, ven Katy, ven. Ando cerrando las puertas porque luego Broly se mete y así en el closet de Sergio luego ropa o así. Este que es su otro cuartito donde está su closet de él. Luego se mete y saca la ropa. Ajá, vamos a ir a buscar asadores, grilles. Le dicen aquí en Estados Unidos, Spanglish. Y nada, a ver si les grabo un poquito por ahí. Bienvenidos a un nuevo día. Les muestro un poquito de mi outfit. Ando con chanclas y short. Así que pues nada, ya nos vamos. Oigan amigos, ya me dejaron aquí en la entrada. Lo que pasa es que nos vamos a llevar la pick-up. Estos chicos tienen una pick-up para el trabajo. Y por si compramos el grill, pues traerlo ahí. Porque no quieren los chicos arriesgarse y meterlo en sus camionetas. Los asientos se doblan. Bueno, nosotros no podemos porque si vamos nosotros tenemos que llevar a los niños. O bueno, más que nada los de nosotros tienen los car seat, que es mi camioneta. Y la de mi cuñado pues no quiso arriesgarse a subirlo ahí. Así que pues se van a llevar, mi cuñado se va a llevar la pick-up. Ahí les muestro los grills, a ver qué. La vez pasada que andábamos buscando los sillones, bueno, no les grabé este día, no andaba haciendo vlog. Pero vimos unos ahí en Home Depot y nos gustaron. Así que pues ojalá que haya. Y pues vamos a ir a ver qué tal. Porque sí van a tardar un poquito en llegar. Y más que nada porque aquí viene el 4 de julio. El 4 de julio se celebra la independencia de aquí de Estados Unidos. Entonces pues mucha gente como que lo... Así como los gringos celebran el 5 de mayo. Muchos piensan que es la ya va a decir la batalla de Puebla, ¿no? De hecho sí es la batalla de Puebla. Pero muchos piensan que es la independencia de México. Y ellos como que la adoptaron. Así que pues nosotros que vivimos aquí, muchos también celebramos su independencia de ellos. Porque pues somos parte de este país. Aunque pues uno de más corazón, y como que lo sientes más a fondo cuando es la independencia de tu país. Por ejemplo en México es el 16 de septiembre. Bien rápido que llegó este hombre. Pero bueno, ya nos vamos amigos y ahí les sigo grabando. Disculpen los malos ángulos. Andamos aquí en Home Depot. Allá va Liam con su papi y atrás de nosotros viene mi cuñado. Sí. Estamos viendo estos grill. ¿Traes lazos, sí, no? Sí, de esos. Paras y los chavos. Mira, también con su de esta para que no se los lleven. ¿O este quieren ver? Pero a mí me gustaría abrirlo. A ver. Porque tampoco queremos uno tan grande. Está este, pero lo vemos muy grandote. Oigan, ya andamos aquí de este lado. Ya los chicos andaban viendo. Al parecer nos vamos a llevar. Bueno, estuvimos de acuerdo los tres que aunque lo veo muy grandote. Hola. Ya vas toda greñuda. Oigan, acabo de comprar estas como tijeras, no sé cómo se le llame. Sí, tijeras de podar. Pensé que tenían otro nombre. Para que llegue a podar mis rosas que ya se le cayeron los pétalos.
¿Te quieres subir? No, mami, mira esto. Esto no te va a dejar. ¿Te cargo? Ya salimos de Home Depot. Voy a esperar a que Sergio venga por abrir aquí. Yo digo, para dejar esto, ¿no? Oigan, acaba de llegar a Sergio su PS5 que le regalé por el Día del Padre. Ahí viene bien contento. ¿Eh? ¿Sí es eso? Sí. Oigan, hace algo de calor y ya estoy poniendo aquí la alberquita para que se metan los niños. Ya andan aquí los pequeños en el agua. Katy no se quiso meter porque sintió fría el agua. Oigan, por aquí ya podé mis plantitas. Y aquí tenemos a la pequeñita. Ya se quiso salir, está viendo aquí unos videos que le gustan mucho. Una serie en YouTube. Y pues vengo aquí a... Ahorita la voy a cambiar. Allá solamente la metí en calzoncito así de rápido. Y ahí nos tomamos este. Por aquí hay unos pancitos, estamos esperando la comida. A lo mejor comemos aquí afuera, yo creo. Entonces voy a guardar estas cosas. Estas de Liam también las voy a poner aquí. De este lado. Y solamente los voy a guardar. De hecho son de Sergio, pero ya se los agandallé. Amigos, ya llegó la comida. No sé qué pidieron estos chicos. Bueno, pizza y pastas, creo, de un restaurante italiano. Uy, se ve rica esta. Ay, perdonen mi cámara. Nadita enfocando. Por aquí pidieron pasta, refresco. Así que amigos, provechito. Pues por aquí vamos a comer.